Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy es mantenimiento preventivo para mi batería. Muchas veces cuando vamos en carretera, por el lado nuestro pasa un vehículo que deja un olor a huevo podrido. Eso quiere decir de que la batería de ese vehículo está sufriendo porque puede llevar uno o dos vasos secos y lo están trabajando de esa manera. Eso es malo para las baterías porque pueden acortar la vida útil. Debemos hacerle mantenimiento preventivo siempre que vayamos a viajar o cuando tengamos una planta de sonido bastante fuerte. También hay que hacerle mantenimiento debido a los calores que genera, al calor que genera internamente y al calor del vehículo que lo rodea constantemente. Eso genera que se evapore el líquido que contiene por dentro. Primero que todo, hay que identificar la batería que tiene nuestro vehículo. Por lo menos si tiene de estas, esta batería es una batería seca, es de gel. El único mantenimiento que hay que hacerle es lijarle los bornes para remover el moho que se ubica en ellos. Y eso a veces aísla la corriente. Entonces, una forma de hacerle mantenimiento es lijar los bornes. Pero si tenemos de esta, que contiene vasos, cada vaso contiene 2 voltios, sumando los 6 nos dan 12 voltios. ¿Cómo la destapamos? Fácilmente, cada tapita la vamos a aflojar con una moneda. Ya hice ese trabajo. El mantenimiento de esta batería es más profundo. Podemos lijarle los bornes, como ya había hecho para eliminar el moho, y ahora sí, internamente en cada vaso tiene unas placas. Esas placas están cubiertas con agua y ácido. Es una mezcla que ya viene hecha desde los laboratorios donde hacen las baterías. Pero ¿qué pasa? Por el calor, el agua que contiene se evapora. ¿Qué debemos hacer? Reemplazarla por agua desmineralizada. Nosotros primero vamos a ver a ojo. Movemos la batería de esta manera y nos percatamos si hay algún vaso que en sus placas no estén cubiertas por agua. Inmediatamente, si lo encontramos, buscamos un agua de batería desmineralizada. En cualquier venta de repuestos para vehículo la encuentra. Con una jeringa o a pulso, como lo hacemos nosotros, tratamos de cubrir ese vaso o las placas de ese vaso más o menos 1 centímetro de altura. Aprovechamos para mirar el resto y hacemos lo mismo si están bajitas. Ojo, no hay que sobrepasar el nivel, no hay que llevar hasta el borde o hasta más abajo del borde, porque los calores a los que están sometidos hacen que el agua se evapore y quede flotando alrededor de la batería. Muchas veces encontramos cuestiones de moho en los bornes y en la carrocería, y eso hay que lavarlo con agüita, jabón y bicarbonato de sodio. Bueno, a grosso modo eso es un mantenimiento preventivo, lo que podemos hacer nosotros, evidentemente en la comodidad de nuestros hogares. Estas baterías también tienen que estar con un soporte que las mantenga rígidas, para que no se presenten movimientos mientras ellas están trabajando. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse.